En la última década del siglo XX llegó a Nicaragua el boom de la tecnología que empezó a expandirse por todo el mundo desde 1980, el Internet. Pese a que han pasado más de 3 décadas de la llegada del Internet al país, existen muchas brechas por superar, especialmente el tema de la falta de acceso. Es decir, la gente que tiene acceso a Internet significa un mundo nuevo donde puede tener mayores conocimientos, educación, aprender, desarrollar sus habilidades y competencias, a diferencia de alguien que no tiene el acceso a Internet. Y esta persona que no tiene acceso a Internet tiene que ver también con sus condiciones socioeconómicas, que puede ser que viva en un lugar que ha sido marginado desde tiempo atrás y que no existe probablemente interés del sector privado de invertir por asuntos económico, pero también no existe interés de parte del Estado. De cada 10 personas en Nicaragua, solamente 2 tenían acceso a Internet hasta 2017, pese a que el país cuenta con una cobertura del 90%. Gran parte del uso tiene que ver con el tema de las redes sociales, ¿no? En lo cual medios como Facebook, en este sentido, ocupan el primer lugar en el uso. Es decir, fundamentalmente se ocupa para entretenimiento. Esa es la realidad, se ocupa para un tema social, de comunicación, de intercambio, y menos para el uso, llamémosle así, de actividades económicas o de actividades educativas. El tema de la falta de acceso afecta a los núcleos familiares, la educación y a su vez la economía del futuro. En términos de crecimiento educativo, las mayores oportunidades van a estar para el niño que tiene acceso a la tecnología y no para el niño que no tiene acceso, por un asunto también de demanda de mercado. Entonces, en primer lugar afecta a la economía familiar y en segundo lugar a la economía del país. Porque si no estás preparado, probablemente contraten a alguien, contratar a alguien que esté bien preparado, y si no lo encontrás en el país, vas a tener que buscar afuera. Ya, y ahora con la particularidad del trabajo en red, no necesariamente tiene que estar aquí, puede estar en Costa Rica, puede estar en otro país. De acuerdo a estadísticas de la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones, Canitel, en 2017, en los últimos 12 años se ha invertido $1,500 millones en ampliación y modernización de redes. Sin embargo, su mayor utilización es para ocio. Y en el campo de la educación, que es otro campo importantísimo, de la misma manera, si bien se está utilizando, todavía la adopción de parte de los estudiantes es muy limitada. Se restringe sobre todo a la búsqueda de alguna información para efectos académicos, no así para poderle sacar un mayor potencial, es decir, por ejemplo, para la interacción, para el poder llevar a cabo un mayor intercambio dentro de las redes sociales o dentro de los medios sociales en general, es decir, el poderle sacar más provecho a esto, no se está haciendo de esa manera. En el caso de la tecnología y la educación, los especialistas aseguran que es necesario capacitar a los docentes de los centros de estudio para que puedan implementar metodologías efectivas, aunque todavía el país necesita analizar cómo llegar a las comunidades más remotas de Nicaragua. Elizabeth Reyes, Voz TV.